Bienvenidos y bienvenidas, niños y niñas de todo Honduras, a una clase más de Estudios Sociales para Primer Grado. Les saluda la licenciada Linda Elbel Soso Castillo, del municipio de La Paz, departamento de La Paz. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos brinda día a día de compartir con ustedes los conocimientos de Ciencias Sociales para Primer Grado. Hoy vamos a continuar con el tema de la clase anterior, productos alimenticios. Miren qué importante, pero antes vamos a ver esta imagen. ¿Qué observamos en esta imagen, niños y niñas? Muy bien, las medidas de bioseguridad que son muy importantes día a día y que las hemos venido mencionando todos los días y no hay que dejarla desapercibida, como lo es el lavado constante de nuestras manos con abundante agua, abundante jabón, es muy importante. Si tienes en tu casa gel, puedes utilizarlo, pero lo más importante, si tienes jabón, si tienes agua, lava muy bien tus manos para evitar muchas enfermedades y muchas infecciones. Muy bien, también si sales de casa, evita salir sin tu mascarilla o cubrebocas, utilízala bien como lo hemos visto en las clases anteriores, cubrir muy bien nuestra nariz y nuestra boca es muy importante y siempre y cuando antes de colocarla hay que lavar muy bien nuestras manos con abundante agua y abundante jabón. No lo olvides, también el distanciamiento social es muy importante, hay que mantenerlo, el distanciamiento entre una persona y otra persona como estamos viendo en las imágenes. Muy bien, niños y niñas, en la clase anterior hablábamos sobre los productos alimenticios también. Hice una pregunta, ¿qué era el alimento? ¿Qué era la alimentación? Entonces, todo lo que nosotros comemos y todo lo que nosotros tomamos y que nos proporciona un beneficio a qué, a nuestra salud, a nuestra vida. Muy bien, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Para ustedes qué es un producto orgánico? Vamos a ver en la imagen. Muy bien, el producto son alimentos que se cultivan sin el uso de pesticidas, sin el uso de fertilizantes. Miren, este es un producto orgánico. Vamos a ver en la imagen. En esta imagen vamos a ver diferentes verduras, diferentes frutas y entonces quiero que ustedes la observen y las miren atentamente. Si ustedes miran estas verduras y estas frutas, ustedes miren que tienen un tamaño especial, un tamaño normal, un color que es un color de ellos, muy bien, que se ven muy sanos. Si nosotros los olemos, tienen su olor que cada uno de ellas proporciona, muy bien. Los productos orgánicos tienen más nutrientes que los alimentos convencionales. ¿Cuáles son los alimentos convencionales? Los alimentos convencionales son los que están con muchos fertilizantes, con muchos pesticidas, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que debemos de hacer es consumir productos orgánicos porque son los mejores para nuestra salud. Entonces nos proporcionan, ¿qué les decía? Nutrientes, también incrementan los niveles de salud e inmunidad en nuestro organismo, no dañan el medio ambiente, que es lo más importante. Yo siempre les he dicho, cuidemos hoy más que nunca el medio ambiente y la naturaleza porque nos proporciona todo lo necesario para todos los seres vivos para poder vivir. También son una fuente de vitaminas, de proteínas muy importante. Sí, también aquí en la imagen podemos ver unos huevos. En la crianza de los pollos tenemos que criarlos también con granos, pero los granos tienen que ser libres de fertilizantes, libres de pesticidas, para que estos huevos sean huevos orgánicos y no tengan ningún químico y sean muy nutritivos para cada uno de nosotros y principalmente para ustedes. Pueden ver estos huevos que tienen un tamaño, han visto, nosotros decimos los huevos de amor, los que se hacen, los huevos, las gallinas en su casa, los que tienen gallinas en su casa, los miran, que son pequeños, tienen un tamaño normal, ¿verdad? Como cualquier huevo orgánico. Muy bien, miremos esta imagen. En esta imagen miramos café, miramos almendras y miramos nueces. El café, tan delicioso el café, suele ser el primero que tomamos todas las personas en casi todo Honduras. Bueno, hay personas que no lo hacen, pero en su mayoría, cuando nosotros nos levantamos, lo primero que hacemos es tomar una deliciosa taza de café, ¿verdad que sí? También debe de ser orgánico, sin la ayuda de ninguna sustancia como pesticida, herbicidas. La siembra tiene que ser también natural, sin otros químicos, y también el café se puede
sembrar cerca de algunos árboles grandes para que se pueda evitar esos fertilizantes. Es muy importante. También las almendras son frutos que nos ayudan y nos proporcionan mucho a nuestro beneficio de nuestro cuerpo. Es muy importante consumir almendras si lo pueden hacer y consumir las nueces. Las nueces son frutos secos y fortalecen nuestra salud. Se deben de cultivar en el suelo libre de sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias? Como los fertilizantes, los pesticidas. Es muy importante. Y si ustedes tienen un terreno que ya está con pesticida y con cualquier químico, entonces es el momento que ustedes pueden decir esperar 3 años para evitar que esas nueces nazcan con esos químicos, ¿verdad? Y puedan ser unas nueces orgánicas. También nos proporcionan vitamina E, nos proporcionan grasas, pero no grasas malas, sino que son grasas que son buenas para nuestro cuerpo y nuestro organismo. Nos proporcionan fósforo y también nos proporcionan hierro. Vamos a ver esta imagen. En esta imagen miramos diferentes tipos de jugos. Los jugos son deliciosos. El jugo de naranja, el jugo de naranja con zanahoria, las limonadas, todo lo que es natural, todo lo que nos da el medio ambiente, lo que nos da la naturaleza. Los jugos orgánicos es una opción natural y muy saludable, ya que poseen ingredientes, no poseen ingredientes artificiales. Por ejemplo, si ustedes van a la pulpería, ¿qué compramos? Compramos jugos de lata o jugos en caja. ¿Qué contienen ellos? Contienen elementos artificiales para que el producto dure mucho más tiempo. Pero ¿qué pasa con esos ingredientes que traen esos jugos? Ya sea en lata, en caja, o algunos vienen en bolsas que traen muchos químicos que perjudican nuestra salud. Por eso les estamos invitando al consumo de productos orgánicos. Y también que los jugos y estas frutas con que estamos haciendo estos jugos no tengan ningún fertilizante, no tengan ningún pesticida para que puedan ser orgánicos. También nos proporcionan muchas vitaminas para nuestro organismo y prevenir muchas enfermedades. Miren qué importancia de cada uno de los jugos y de todo lo que estamos hablando. La clase del día de hoy también no nos afecta en nuestra salud. Los jugos naturales, lo único que tenemos que hacer es conseguir las frutas y nosotros hacerlas con nuestras propias manos. Recordarles también que las frutas ya ellos tienen un grado de azúcar, entonces no es necesario tampoco que agreguemos en exceso azúcar. Recuerdan la clase anterior, no es necesario cosas en exceso, todo lo necesitamos, pero tampoco lo vamos a consumir en exceso. Y también cuidamos nuestro medio ambiente, que es muy importante. Voy a hacerles una pregunta muy importante este día: ¿cómo la pandemia ha modificado nuestros hábitos alimenticios? Muy bien, excelente su respuesta. Si desde antes nuestros hábitos alimenticios no han sido nada buenos, hoy con la pandemia que estamos en un grado de estrés, de mucha ansiedad, ¿qué significa eso? Que comemos de todo, comemos muchos churros, muchas cosas que no son de beneficio a nuestro organismo. Si desde antes de la pandemia teníamos malos, como les dije anteriormente, malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio, es muy importante hacer una actividad. ¿Saben por qué? Porque hay mucho sedentarismo. ¿Qué quiere decir sedentarismo? Que pasamos mucho tiempo sentados, en malas posiciones, pasamos mucho tiempo acostados, recibiendo las tareas acostados, y no es correcto. Es muy importante, más que nunca, ejercitarnos, o si están mucho tiempo ustedes por la televisión o por el medio que ustedes estén realizando sus actividades y sus tareas, están moviéndose, ¿verdad? Para que no tener esa vida de sedentarismo como les acabo de mencionar. También altos consumos en grasa, consumimos demasiado de grasas y, ¿verdad?, eso daña nuestro organismo, perjudica nuestra salud, porque como estamos con un estado de sedentarismo, como les dije, que estamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo en una sola posición, entonces eso no es bueno para nuestra salud. También debemos evitar, ¿verdad?, consumir esos productos, ¿verdad?, que vienen con muchos fertilizantes, con muchos
químico. ¿Saben por qué? Porque si antes había muchas enfermedades, como hay hoy, hay más enfermedades y hay gente que es mucho más joven, tiene enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades? Estamos hablando de enfermedades, como digamos aquí, del corazón, muy bien. La diabetes, como estamos viendo en las imágenes, que quiere decir que la presión está muy alta. También miremos en la imagen el sobrepeso, también nos afecta mucho el sobrepeso, la obesidad, y esto lleva a que seamos más vulnerables a contraer la enfermedad del COVID-19, como lo hemos visto en las noticias o lo hemos escuchado. Entonces debemos de consumir productos orgánicos y productos alimenticios que nos ayuden a que a todo el funcionamiento de nuestro organismo. Muy bien, como conclusión podemos decir que las características del producto orgánico es en su crianza, su cultivo procesado, que no intervengan químicos, pesticidas, fertilizantes, su sabor y su aroma, su color tienen que ser naturales, y hay alguien que lo certifica y lo garantiza que lo que estamos consumiendo son de calidad orgánica. ¿Quién más que nosotros que lo podemos cultivar para decir que lo hemos cultivado y lo hemos procesado de una forma orgánica? Es muy importante, niños y niñas, y también padres de familia. La asignación de la tarea de este día, van a dibujar los productos orgánicos que hemos consumido y que también hemos visto en nuestra comunidad y hemos visto en la clase del día de hoy. Gracias, niños y niñas de Honduras, gracias, padres de familia, gracias a Dios por la nueva oportunidad, y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.